Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. Junts per Catalunya es una formación europeísta y estamos convencidos de que el futuro pasa sí o sí por Europa, por una Europa de los pueblos, una Europa que respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos, aunque últimamente esto es casi una quimera, viviendo en un Estado como el español, que parece que solo se acuerda de Europa cuando tiene que recibir su ayuda económica, pero que ofrece día sí y día también ejemplos poco alentadores de este respeto a los derechos fundamentales. Y que si no respeta ni sus propias leyes cuando las deben de aplicar a los presos políticos independentistas catalanes, ¿cómo van a respetar la justicia europea? Pero déjeme que se lo diga. Nos preocupa que el autoproclamado gobierno más progresista de la historia se entienda con los dirigentes de países como Turquía, al cual consideran, y lo dicen ustedes mismos, un socio, amigo y aliado. No sabemos si esta amistad con los dirigentes turcos tiene alguna cosa que ver con que después de más de 2 años de su presidencia, la represión contra la disidencia política en el Estado español por el hecho de defender ideas democráticamente no haya disminuido, sino que parece que al contrario continúa en aumento. De la condena por sedición ante un acto democrático y pacífico el 1 de octubre, a la denominación de terroristas a los CDRs, el robo de escaños a eurodiputados, querellas contra la mesa del Parlament y ayer mismo la Fiscalía, que ya sabemos de quién depende, laminando los derechos a los presos políticos, dejándoles sin los permisos o con el tercer grado que les corresponde. No tuvieron suficiente por condenarlos con delitos inexistentes, sino que ahora les privan de los derechos que tiene cualquier preso en España. El momento, sin embargo, es excepcional y ciertamente el acuerdo que se ha conseguido también lo es, porque la propagación del virus, aparte de ser la crisis sanitaria mundial más importante sufrida en los últimos tiempos, está teniendo unas fuertes consecuencias a nivel social y económico. Respecto al impacto de la actividad económica de Cataluña, ya se han visto los datos en el primer trimestre, con una reducción del PIB del 4,2% respecto del año anterior. Y entre los sectores más diezmados, turismo, restauración, comercio, toda la actividad relacionada con la cultura, actividades artísticas, recreativas y el sector deportivo, aunque difícilmente encontraríamos algún sector productivo que de un modo u otro no se haya visto afectado por la situación. Este impacto ha tenido mayor incidencia en los hogares con una menor renta, aumentando significativamente las personas que van a necesitar y necesitan de la Administración para subsistir. Sirva como ejemplo el Banco de los Alimentos, que ha pasado a atender a un 50% más de familias que antes de la pandemia. Pero el acuerdo alcanzado en el marco del Consejo Europeo nos preocupa en la parte que tiene que ver con la distribución de los recursos que se han puesto a disposición de su Gobierno. Nos preocupa que se haga, como hasta ahora, una gestión centralista y que no se tengan en cuenta las realidades y el conocimiento de la situación que se tiene desde los ayuntamientos o desde los distintos gobiernos territoriales. Unos ayuntamientos a quienes debe de autorizárseles usar los remanentes, como venimos exigiendo. La semana pasada, el Govern de Catalunya también aprobó un acuerdo histórico, el Pla de Reactivación Económica y de Protección Social. En él se detallan las necesidades consensuadas con agentes externos a la Generalitat y que se han cifrado en más de 30.000 millones. No se trata de una cifra al azar, son los recursos que necesitamos para atender a los ciudadanos, voten lo que voten, y para ayudar a estos sectores más castigados. Hasta hoy no sabemos cuál va a ser el criterio de distribución de estos recursos, pero nos tememos lo peor. Usted, que pedía cheques en blanco, hoy se tiene que conformar con que no le envíen a los hombres de negro. Pero Europa le exige reformas. Sabemos que las ayudas y los préstamos deben ir acompañados de reformas que no son menores, que deben ser estructurales y que afectarán el terreno laboral, social y financiero. Pero ¿cuáles serán esas reformas? ¿Las piensan decidir unilateralmente? Porque, señor Sánchez, el acuerdo del Consejo no fue fácil, usted lo sabe bien. Pero es que nunca es sencillo combinar posiciones, intereses y necesidades de todos los miembros de un proyecto que se supone común. Sin embargo, es necesario hacerlo. Y se lo digo porque usted nos tiene acostumbrados a no negociar la distribución de fondos, por ejemplo, los destinados a la lucha para la COVID.
En Europa se encierran y no se levantan de la mesa hasta llegar al equilibrio entre todos los miembros. Aquí usted prefiere avanzar en rueda de prensa, la distribución o las medidas que al día siguiente anuncian los presidentes. A la hora de elaborar el plan de reconstrucción y de reforma español, les pedimos que sea un poco más europeo, señor Sánchez. Que no nos informe de lo que piensa hacer, sino que tenga en cuenta las perspectivas, las necesidades y los intereses de todos los grupos de esta Cámara y, por extensión, de todos los territorios. Llegados a este punto, se trata de ser eficientes y efectivos. Europa ha concedido una nueva oportunidad, pero su credibilidad está en entredicho. Hágalo bien por el bien de todos, señor Sánchez. Europa le exige reformas económicas. Nosotros le exigimos reformas democráticas. Le exigimos que la justicia española deje de provocar vergüenza en Europa. Señora Borrás, debe terminar, por favor. Voy a terminar, señor presidente. La justicia española necesita un plan urgente de reconstrucción, empezando por la Fiscalía, esa Fiscalía que usted tanto presume de saber de quién depende. La suspensión del tercer grado demuestra que en el caso de los presos políticos no se administra justicia, señoría, sino venganza. Lleva ya un minuto de más, por favor. Y su venganza es también su vergüenza, señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias.